y guerreras de la salud, otro día más en mi canal de YouTube. Si eres nuevo o eres nueva, bienvenido y bienvenida a mi canal. Y como siempre digo, este es tu canal. Si no te has suscrito, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ahí os estoy dejando la explicación. Es súper sencilla, te suscribes, luego al lado tiene una campanita, tú pinches a la campanita y YouTube tendría que hacer este trabajo, pero no lo va a hacer. Pero estoy haciendo una newsletter que todavía, pues hoy estoy en progreso, ¿vale? Pero quien se quiera apuntar, en la descripción, o mejor dicho, en mi Instagram, en mi enlace, en mi perfil, pincháis y ponéis suscribirte en newsletter. Le dais, os ponéis el correo y cuando ya mande algún artículo o mande los vídeos, porque como YouTube no hace su trabajo, lo hago yo, pues así podéis, así no os perdéis nada y vais aprendiendo muchísimas cosas conmigo, ¿vale? Este vídeo es una super receta, un braine. ¿Eh? Un braine. Brownie con harina, ¿vale? En mi Instagram está sin harina, es muy sencillo, podéis pasaros y le echéis un ojo, aquí os dejo la imagen para que sepáis cuál es, pues lo vamos a hacer con harina, vamos a hacerle un sabor. Y claro, ¿qué pasa? Que viene mi primo, y entonces mi primo es muy especial, porque cada vez que ve un postre mío dice que tiene color a mierda. Entonces, viene mi primo esta noche a ver el partido Madrid-Barça, que por cierto, ¿de qué equipo sois? Así os voy conociendo. Yo, de este, mirad. ¡Aquí está! ¡Hay el himno del Barça! ¡Dadlo todo esta noche! ¡Dios, cómo no gané! Y mi primo es del Madrid. Entonces, quiero hacerle un postre, a ver qué cara pone cuando lo pruebe, así que no os podéis perder el vídeo porque voy a hacer la receta para que tengáis la receta y encima vais a ver el careto de mi primo, si se deja, porque luego es muy especial. A ver, me he apoyado porque se me estaba cansando el brazo. Ah, sí, mejor distancia. Pues lo dicho, a ver qué cara pone, así que nada, vamos a quitarnos esto y vamos a prepararnos para hacer la receta del brownie. Por lo tanto, necesitamos los ingredientes. Entonces, os voy a enseñar mi zona de dónde vamos a hacer la receta y los ingredientes que necesitamos. Así que, empezamos. Así que no os perdáis ese vídeo y vamos a hacerlo en este lado, a ver qué tal queda, ¿vale? Así que, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es un bol, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a echar en este bol, y en este caso voy a utilizar este tipo de harina, ¿vale? Harina sabor brownie, pero podéis utilizar cualquier tipo de harina neutra, ¿vale? Luego le echáis cacao desgrasado, unos 10 gramos, y le va a dar ese sabor a chocolate. Entonces, yo en este caso, para mí es más fácil, tenía esta, pues voy a aprovecharla. Entonces, 140 gramazos, ¿vale? Estas recetas se las ha sacado mi gran amigo Gorbacho, ¿vale? Porque, aunque hay muchas versiones y mucha gente hace un brownie, yo se las he sacado a él y por lo tanto lo digo, ¿vale? Porque no es mía y me ha hecho gracia y la voy a hacer yo para mi primo. ¿Por qué? Por el color a chocolate, ¿no? Como él dice que es color mierda, vamos a ver si le gusta o no le gusta. Así que, vamos a empezar a echar... tengo un problema. Lo he hecho cacito a cacito, así, si yo he hecho un cacito y hago así. Bueno, yo creo que unos cuantos. Podría hacerlo de otra manera, pero ole. Ole, ole, ole. Y sin delantal, chavales. Ole, ole. Pa, 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 pa. Ahí, 140 gramazos. Ahí. Ahí. Madre mía, chico. A ver, ¿qué me he pasado? He hecho 140. Y he echado 145. Ahí. ¡Wow! ¡Va, mierda!
esto de... A ver, que uno arriba, uno abajo, da igual, ¿no? Pues ya está. No sé por qué me complico tanto. No sé por qué me complico. Además, he hecho la mitad fuera. Eso por un lado, ¿vale? Cerramos la avena, que no nos interesa ahora. ¿Vale? La dejamos aquí puesta. Y ahora vamos a hacer los huevos, ¿vale? A ver si el bíceps lo rompe. Mirad, ahí. ¡Oh! 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 No lo rompe, tío, me ha roto el bíceps. Directamente. Ahí, ya está. Qué complicación, tío. Ahí, un huevito. Y esto fuera. Más fácil, es que no sé por qué lo hago en la mesa, tío. Si es que yo, a ver, de verdad, chicos, yo la cocina lo intento, mira que me esmero, pero da igual. ¿Vale? Un platanito. Esto es con arte, tío, con arte. Con arte. No sé si es muy pequeño. ¿Vosotros creéis que es muy pequeño? No sé si es muy pequeño, no, pero está buenísimo. Está buenísimo. ¿Vale? Quitamos también la cáscara. ¿Vale? Vamos a utilizar la leche 125. Podéis utilizar cualquier bebida vegetal, ¿vale? O otro tipo de leche. Entera si queréis, es más calórica. Yo en este caso siempre utilizo esta en mi casa. Voy a utilizar esta. Así que vamos ahí. Esto se llama arte. Arte en la cocina de Yule. Bueno, la cocina, en el salón. Vale, ya 125. Un poquito, un poquito más. ¡Perfecto! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¿Vale? ¿Vale? Esto es levadura. Y medio sobre, ¿vale? Medio sobre. Pa, 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 pa. Con mucho arte. Así. ¡Oh! ¡Oh! Y ahora stevia, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy dulce, como la leche. Bueno, más bien, me gusta mucho el dulce. Quien lo sepa, veréis en mi Instagram que hay cosas muchas dulces. Y me gusta el dulce, entonces a mí me gusta endulzar. Ya sabéis que a mi chica la stevia no le gusta, pero me da igual, este va a ser mucho arte. Con esto y un bizcocho ya creo que es suficiente, ¿vale? Y una vez tenemos todo esto, viene lo importante, que es, vamos a batir, ¿vale? Todo esto, así que enchufamos, le damos al botón, pues va, ¿vale? Y, es que, mira si soy inútil, colega, vamos a ponerlo en la mesa, ahí, ¿vale? Vamos a apartar el peso, yo no tengo otro y es del chino, me costó nada. Y ahora, con mucho placercito, se puede hacer con la mano, ¿vale? Si no tenéis batidora, e ir amasando hasta que quede una masa homogénea, ¿vale? Así que le vamos a dar poquito a poquito y os voy a enseñar la textura. Así que, Ambrosio, cámara rápida. Por seguridad y desenchufo por seguridad. Joder, macho, qué arte tengo, tío. Qué arte tengo. ¿Vale? Importante es dejar esto en la mesa para mancharla más. Dejamos un momento apartado esto. Apartamos todo esto, ¿vale? Y vamos a coger. Y diréis, ¿para qué quiere esto, Yure? Muy fácil. Nueces, porque el brownie es con nueces, ¿vale? Pero lo más importante es lo siguiente, mirad. El martillo de Thor. Si no habéis visto el vídeo, ahí os lo dejo también. Es una gilipollez. Pero bueno, acordaros, todo es crónica de mi perra. Momento que hago vídeo, momento que tose. No sé cómo lo hace.
Pobrecita mía. Ya se la ha pasado. Pues bueno, con el martillo vamos a dar hostias como panes a las nueces para machacarlas bien y las vamos a echar en el bol. Así que empezamos aquí. Cuidado con los dedos, importante, ¿vale? Vamos a quitarlo para que se vea bien. El dedo no se pone, ¿vale? Y luego diréis, no, importante, chicos, esto, por favor, esto para mayores de 18 años, niños menores de 18, por favor, no hagáis esto en la cocina porque es muy peligroso. Y sí, son de profis, sí, a mí profis no me patrocina, pero me las regalaron y las tenía guardadas en un cajón y he dicho, me vienen de perlas. ¡Madre mía! Ya empezamos con las filipinices. Y dicen que voy al gimnasio. Un segundo. Tijeras del colegio. Es que es una maravilla. Ole, ole como cae. Ahí, muy bien, ya está todo fuera. Espero que sí, si no, a ver. Vale, y una vez que está esto, joder, no sé qué, hay mucho polvo aquí. Vale, removemos bien para que se mezcle todo. Guau, es que de verdad, huele. A mí es que estas cosas me encantan. Porque estoy acostumbrada a mi paladar a este tipo de cosas. Pero huele que alimenta. Vale. Y ahora lo más importante. Echar esto en un bol. Lo he comprado también en el chino. Me ha costado 2 euros. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. Y echamos todo. ¿Vale? Sí. Madre mía. La que está liando la Yuria siempre que cocina. De verdad, esto no es lo mío, ¿eh? Pero espero tener el vídeo este con muchas visualizaciones. De verdad, tenéis que apoyar esto. ¿Cómo lo apoyáis? Suscribiéndose al canal. Además, solo por ver la cara de mi primo. De verdad, suscribiros. Es la cara de mi primo. Ese que me hace tantas preguntas tan buenas en mi Instagram, ¿no? Como lo de la verdura al fallo. Es porque he fallado en la verdura. Pues igual, así le veis. Ahí le ponemos cara. Pues nada, bueno, mirad, es que lo voy a enseñar de cerca, porque no lo estáis viendo, y es normal, porque no tengo cámara, es decir, es un trípode y el trípode no se mueve. Ay, mira qué maravilla, mira. Pues esto lo vamos a meter entre 8 a 12 minutos en el microondas. Se puede hacer al horno, ¿vale? Pero yo el microondas porque tengo el tiempo súper reducido y hay que hacer las cosas rápido. Así que va al microondas y cuando lo saque vais a ver la maravilla. Así que, ¿lo veis así? ¿Lo veis, no? Pues mirar ahora. Aquí está esta pedazo de maravilla. Y vamos a ver si está hecho como con un cuchillo. Si no, lo volveríamos a meter. Le he metido 8 minutos, ¿vale? Ahí. Lo saco. Y no está manchado. Por lo tanto, está hecho. Así que lo vamos a emplatar. Y voy a hacer la miniatura. Y ahora os lo enseño en el plato con unas tomas épicas. Así que mirar. Son las 12:30. Vamos a catar un cachito. No sé cómo dividirlo. En porciones así. 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 Como una pizza. Esto no es lo mío, tío. Pues nada, vamos a catar este. Está bueno. Pero claro. Perdón. Pero yo sé que esta gente lo van a probar y verás la cara. Así que quedaros hasta el final, ¿eh? Yo lo disfruto. Y luego nos vemos. Vamos a mandar un mensaje a mi primo, ¿vale? Así que...
Por cierto, primo, esta tarde, ya que vienes, sobre las 7 y algo, a ver el super partido, te he hecho uno de mis postres super saludables color mierda. ¿Qué te parece? Lo probarás por lo menos, ¿no? ¿Eh? Pues ya está, a ver qué respondes. Enseña la respuesta y esta noche nos vemos. Su respuesta. La mierda, corazón, se descojona. Ya veréis, a ver qué cara. Ay, mi madre me ha escrito un mensaje. Bueno, luego nos vemos. Mira qué bonito ha quedado, ahí. Madre mía. Es que es una preciosidad, mirad, mirad. Ay, mira cómo se mete. Pues esto calentito tiene que estar de muerte. A ver, recién hecho está mucho mejor, pero hasta esta noche mi primo no lo va a cazar. Así que tapamos. Y esto es lo que voy a comer. Un pozalillo de verduras al fallo, ya sabéis, con especias al fallo también. Según mi primo es porque fallo y ya no sé qué hacer y sigo echando. Y pollo desmenuzado que está por ahí y los noodles que están aquí. Y mira, 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 mira. Pues eso. Eso es lo que vamos a comer. Y nada, luego voy a seguir con el Team Jure, que ahí están las revisiones a full. Que estoy súper contenta con lo que estoy viendo. Y más en estas fechas, en diciembre, que las comidas de empresa, la familia, etc. Así que súper contenta. Y lo dicho. Luego nos vemos con mi primo. A ver, ¿qué color de mierda quieres? ¿Cuál coges? ¿Ese de mierda? ¡Este es mi amor platónico! Sí, ¡cabrón! ¿A ti te han enseñado a probar así? ¿No se va a ganar? Pero probarlo, mejor. Vale. ¡Mira! Vete un roedor. Yeray, pruébalo, verás cómo te gusta. Tiene nueces. Pues si lo quieres saber. ¿Te sueles que juegas nueces? ¡Joder, pues no lo prueben! ¡Hala, urgencias! ¡Hostia! ¡Hala, hala, hala! ¡Tráele agua, que se ahoga, que se ahoga! ¡Di Pamplona, el juego es ahora! ¡Di Pamplona! ¡Di Pamplona! ¿Venga, Mini? Bien, bien, sí. Con un cachito, no hace falta que hagas lo de Moisés, ¿eh? No. Yo eso ya es pasarse. Yo entero no. Pero si no te gustó, Alex. Sí, sí, estaba rico. Y porque estaba recién hecho. Ah, que tiene un pelo. Está muy dulce. Yo pensaba que iba a ser menos. Le falta leche para que quede más así, más jugoso. Sí. ¿Quieres beber agua? Mira, mira, al fondo, a la izquierda, luego a la derecha y sigues al fondo y ahí está la cocina. Pero no es un brownie. Lo machacas tú, mira qué trozo de nuez has puesto. Claro, pero tú no sabes cómo lo has machacado, ya lo veréis en el vídeo. Gente, le metes una bola de helado y tiene que estar mortal, sí. Pero me ha faltado sí, la bola de helado. Y calentito. Y un poquito más de nuez. ¿Más nueces? Ah, para vale. ¿Qué has hecho? ¿Pero cómo machacar las nueces? Venían en una bolsa cerrada. Pero imagínate la paliza que le da la bolsa. ¿Ha metido la bolsa también? No, la nuez es una bolsa, ya ha machacado la bolsa. Pero ya veréis en el vídeo. Entonces, ¿para qué quiere machacar la bolsa si lo que tiene que meter son las nueces? Porque las nueces van dentro de la bolsa. Ah, pero no se con las nueces dentro. Hala. Bueno, pues les ha gustado para hacer un... Uno saludable, porque es saludable. Stevia, no mientas, muy, muy. 10 sentadillas. Voy a hacer sentadillas. Ya apunto. Bien, bien. ¿Alex? Pues es al fallo, dilo. Sí, ha tenido muchos fallos. Tiene muchos fallos. Bizcocho ha dado muchos fallos. Pero, vale, nueces, vaya. Las nueces. Juego a las nueces. Le falta nocilla por encima y helado. El helado, pero eso. Eso tengo que comprar el helado saludable. De vainilla. De vainilla. O de nata. Pues hala, les ha parecido más o menos decente. Aquí mejor, casi salen. Hola, soy grande. Mira, mira. A ver, a ver. Mira, mira. Mira, mira. Soy grande. ¡A tope!